Es una nueva jornada en la costa de Ovalle. Y en la caleta Talcaruca, los recolectores de Huiro nos esperan. Nosotros estamos llegando hasta caleta Talcaruca y tal como Bernarda nos dijo, hoy día llegaba el comprador, Bernardo. Y ahí viene el camión, po. Mira, mira para allá. Él tiene que ser Bernardo, el hombre del billete. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Estamos. ¿Cómo era Bernardo? ¿Era el hombre de la Luca y de qué más? Y del monopolio. Lo han agarrado al fideo acá. Oiga, venía pensando cuando estábamos para acá, caleta Talcaruca. ¿Sí? Yo, por ejemplo, vivo en Curicó, ya. Que es la ciudad, la tierra donde nadie es forastero. Talca tiene también otro. Talcaruca, ¿tiene alguna frase, algo? Talcaruca. ¿Sí? A donde a todos los hombres le pegan en la nuca. ¿Y están así? No. ¿Están así, oiga? No sé. Sí. Caballero, ¿es verdad que acá en Talcaruca todos los hombres le pegan en la nuca? Así es. Oiga, don Bernardo, estas algas ahora se secan y usted viene a comprarlas. Sí, pues yo vengo a comprar a Talcaruca. Tenemos familia acá, pues. Está mi comadre, está mi compadre. ¡Miren, compadre! ¡Compadre! Ahí está, compadre. ¡Venga! ¿Y el papá, pues? El papá de... Está el papá, ya, bueno, ya está. El hermano. ¿Quién está? ¿El papá de quién? De él. ¿Su papá? Sí. ¿Cómo estamos? Muy bien, 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 bien. ¿Usted es el caballero que me recibió diciendo que acá en Talcaruca les pegaban en la nuca a todos los hombres? ¿Hace cuántos años, oiga, que empiezan con la recolección de alga acá en Talcaruca? Más de 20 años. Éramos gusto y después fuimos cambiando a recolectores. Y hay que mirar el carnet también. Pues, vengan para acá, vengan. Mira estas dos señoritas. ¿Me va a decir que están entraditas en edad? No, pero para bucear. Oiga, Sara agarró yo creo que unos 50 kilos y se los echó al hombro. Acá trabajan mujeres y hombres a la par. Sí, sí. Acá no se hacen distinciones. Para nada. ¿Y siempre trabajas así de pituca? Te lo pregunto porque, pucha, andáis elegantísima. Bueno, ¿y no podemos venir a trabajar así? ¡Elegante! Pero si somos mujeres. Bueno, si no por eso, bien. Porque trabajamos acá. ¿Nos vamos a dejar de lado? Si no. También tenemos que arreglarnos. No, pero si no tiene que ver con eso, pero no se te vaya a romper el gorro, la polera. Se compra otra, pues no hay problema. Vamos a cargar los burros. Bernarda, ¿y un burro? Espérate, vamos a sacarle la... Oye, ¿no patean? Este no, este sí. ¿Y este cómo se llamaba? Bam Bam. ¿Y ese? Este es el mosco. Pachito, tiene que tener cuidado con los burros, come teaca. Ya. ¿Tiene cómo conseguir para llevar para Santiago? ¡Ay, perdona! Me metió la cabeza en el coco. Lo está apurando. No, ya, tú mejor. No, y si me muerde después. No, lo está apurando. Y me quedo sin un... está diciendo apúrate. Y me quedo sin un cachete después. Ya, mira. Afírmelo, que no se vaya a ir para el lado suyo. Eso es todo lo que tú quieres hacer. Eso es todo. ¿Cuántos le caben? Dos. Ahí. Paso bien. Suelte. Cada día, un recolector podría sacar unos 300 kilos de huiro mojado. Pero esta alga, antes de embarcarse a su destino final, debe pasar por varios procesos. Uno de ellos está a cargo de don Bernardo. ¿Cómo está usted? ¿Su nombre? Manuel. ¿Y usted? Ricardo Antonio. Don Ricardo Antonio. ¿A usted lo saludé? Sí. ¿Y acá? ¿El Zafrada? Es que, ¿sabéis qué? Eres igual a mí cuando yo era chico. Si yo era rubio como tú... ¿Y ahora qué le pasó? No sé. Anduvimos re lejos, mira. 373 kilos. Entregamos el alga, está en el camión. Ahora vamos a ver si el que nos compró el alga tiene las lucas, pues tiene que pagarnos. ¿Y les paga en efectivo al tiro? En efectivo. 510 kilos. ¿Cuánto? 510. ¿A cuánto? ¿200? Sí. 2 por 5, 10. 1 millón. 2 por 1, 2. Como decía mi abuelo,
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sí, faltan dos lucas. Sí, bo. ¿Y el one, two? One, two. Ahí, one, two. ¿Cuentas claras? Conserva la vista. Eso. Déjame la de cuál, sí. Ah, ya, bueno. Es para la tele, ya. ¿Apretón de manos? Eso. ¿Qué cosa? Lugares que hablan, pues. Ah, sí, pues sí, nos vamos a despedir, pero no nos vamos a despedir del programa. Nos vamos a despedir para irnos con Bernardo para conocer la máquina que pica. Correcto. ¿Ya? Bernarda, con el permiso de tu marido, quedamos justo para hacer el Titanic acá. ¿Y qué pasa si me agacho? Desde Caleta, Talcaruca. ¡A que le pegan en la nuca! Desde Caleta, Talcaruca, donde a los hombres les pegan en la nuca, como dijo Bernarda. Desde aquí nos vamos a la planta de Bernardo. ¡Esto!